¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? En el programa de hoy les vamos a brindar lo ocurrido en dos importantes remates de nuestra zona, el de Cabaña de las Tranqueras, en general Belgrano, y el de La Escondida en Vieites. Ahora nos vamos a conversar con Hugo Carricaburo, presidente, y con Teodoro Mulder, secretario de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen. Acabamos de asistir al lanzamiento de Expo Brandsen en 2015. Exactamente. Una exposición, como yo siempre digo, de las mejores de la provincia de Buenos Aires, la mejor de nuestra zona, y que con mucho gusto volveremos a estar presentes, si Dios quiere, para destacar todo lo mucho y bueno que ustedes siempre realizan. Dígame la fecha de la realización, Hugo. Ya, muchísimas gracias. Y realmente, creo que todos ponemos el mejor empeño para tener una muy buena exposición. La exposición va a ser del 14 al 18 de octubre, si bien la apertura es el día 15 a mediodía. Bueno, la agenda o realmente la dinámica que va a tener la exposición es muy amplia, indudablemente. También tenemos que agregar que esta exposición tiene, aparte de ser una exposición, tiene un fin solidario, porque año tras año nosotros aportamos al hospital, que ellos también, la cooperadora nos ayuda y muchísimo, pero aportamos un buen dinero a la parte de la cooperadora del hospital. Fundamentalmente con parte de la entrada o con un remate que generalmente se hace a beneficio del hospital con ciertos animales que donan los productores. Ese es el fin también de la exposición, la unión del campo, la ciudad y todos los sectores sociales, el comercio, la industria, que forman la vidriera productiva de Brandsen, y la cual indudablemente este año hace un gran esfuerzo para estar aquí, porque sabemos perfectamente que el año no es fácil. Abrimos un poquito el programa, que por cierto y por lo que escuché es bastante ambicioso. Sí, la verdad que sí, pero quiero completar algo de Hugo, que dice que bueno, la cooperadora hospital tiene la ambulancia rodado, pero hay que ponerle todo adentro para que sea una ambulancia de alta complejidad. Entonces,
El fin de toda esta recaudación va a ser para poner ahí todo el esfuerzo de todos, ¿no es cierto? Bueno, el jueves 15 es la apertura, ¿no es cierto? Después un remate de vaquillones importante, donde ahí se van a donar vaquillonas para el hospital. Después una charla actitudmanía, que es una charla muy interesante para toda la gente, no solamente productores, sino porque toda la gente que la va a ver sale maravillado. Así que habrá que escucharla para salir maravillado también. Después, bueno, el viernes, donde están toda la entrada de los animales, las juras, algunas juras. Después tenemos la cena. El jueves también tenemos la cena con los socios. El viernes tenemos la jura a campo que dijimos. Con los premios, con los 50 años de control lechero. Después el sábado, donde están todas las juras de todas las razas, de Aberdeen Angus, de Jersey, de Holando, y con un cierre a toda orquesta con Luciano Pereira, ¿no es cierto? El sábado, el sábado 17 de octubre, lindo día, 17 de octubre. Entonces, tenemos que llegar al domingo. El domingo tenemos, el domingo lo que hicimos es hacer un poco campero todo el mundo. Entonces, va a ser todo medio gauchesco, por esa misma razón lo contratamos al chacarero cantor Carlos Ramón Fernández. Después va a haber otros espectáculos con rastrilladas que todavía no está definido bien, pero bueno, más adelante lo vamos a tener con una exposición posiblemente de perros, con la inauguración a las 15 horas y con un cierre, como dijimos, con Carlos Ramón Fernández. Va a haber una granja también con gallinas, con todo. Así que ovinos y porcinos también. ovinos y porcinos. Así que el que quiera venir no se la pierda. Estamos olvidando algo importante, como es todo el gran show de los caballos criollos. Exactamente, o sea, la parte campero, siempre hay una concurrencia muy buena de caballos criollos, ¿no es cierto?, de 70, 80 animales, y con un remate que va a ser el domingo, que es en 12 cuotas. Así que lo invitamos a todos. Para comer lo que quiera va a haber, lo que quiera va a haber, y para disfrutar también todo lo que quiera, y para entretenimiento infantil, como de costumbre, es decir, que toda la familia que concurra por Brandsen en 2015 lo va a pasar de maravilla. Una cosa, la fortaleza de ustedes ha sido siempre la jura y la concurrencia de una muy buena cantidad de
cabaña de la raza lechera. ¿Se va a repetir esto? Yo creo que sí, el compromiso de muchas cabañas, las principales de acá de la zona, se han comprometido para venir. Ustedes saben que hoy la situación no es tan fácil para los tamberos ni para todo lo demás, pero bueno, haciendo un esfuerzo creo que vamos a andar alrededor de 100 y pico animales volando a Argentina. Bueno, seguiremos anunciando con el transcurso del tiempo y no me cabe en duda que van a lograr el éxito que vienen logrando desde hace mucho tiempo con Expo Brandsen, ¿eh? Así que fuerza, sé lo que cuesta organizar un evento de este tipo, ustedes lo saben hacer muy bien, y si Dios quiere allá nos veremos. Sí, si Dios quiere va a ser así, pero nosotros fundamentalmente podemos ser los organizadores de esta muestra, pero también tenemos que agradecer a todos los que nos acompañan, porque sin ellos no haríamos nada. Así que le agradecemos a todas las empresas de Brandsen que realmente nos acompañan y todos los años, cueste lo que cueste, están presentes. Y a todo el comercio y toda la gente de Brandsen que nos está acompañando, porque sin ellos, en forma solitaria, no haríamos nada. Del 14 al 18 de octubre, aquí, en el predio de la Sociedad Rural de Brandsen, Expo Brandsen 2015, ganadera, comercial e industrial, y además con la posibilidad de llevarse un 0 kilómetro con la entrada. Correctamente, correctamente. Gracias, muchachos. Gracias por habernos invitado y bueno, como de costumbre trataremos de estar aquí presentes. Muy bien, aquí van a ser bien recibidos y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.